cosa por aquí, espero alguna receta de las que os gustan, de las engordaderas, como llamo yo. Una receta fácil, rápida, no puedo decir que es del todo económica, porque lleva esto que es un poquito caro, y esto también es un poquito caro. Pero pienso que son ingredientes que no son piñones, que los piñones son 40 euros el kilo, ¿vale? Vamos a hacer una tarta de queso al horno. La tarta de la miña es una receta vasca, la he sacado de mi canal, del canal, perdón, de mi amiga Ana Recetas Fáciles, y sus recetas yo sé que siempre funcionan. Así que nada, vamos con los ingredientes. Tenemos por aquí 8 huevos, tenemos por aquí 400 gramos de azúcar fino, tengo por aquí 1 kilo de queso. Puedes utilizar también el queso el Philadelphia, ¿vale? O sea, el queso de untar de toda la vida. Pero este me salía más económico y a mí de textura, este el mascarpone, y por la cantidad de grasa que tiene, a mí me da que las tartas de queso con este, en general, para todas las tartas de queso y para toda la repostería que necesita queso, yo os recomiendo el mascarpone. Este me sale el kilo a 4,50 euros, ¿vale? He utilizado este de medio kilo y este de medio kilo. Entonces, en total es medio kilo, 1 kilo. Tengo por aquí 600 mililitros de nata para montar, ¿veis? Y tengo por aquí 2 cucharadas bien colmadas de maicena. También podrías utilizar harina, pero a mí me da que la maicena le queda bastante mejor. Así que nada, si tenéis unas varillas eléctricas, le dais con varillas eléctricas. Si no tenéis, pues también lo podéis hacer con varillas manuales. Yo lo voy a hacer con varillas manuales para que veáis que realmente se puede hacer. Cuesta un poquito más, pero de poder hacer, se puede hacer. La verdad, cuanto más a temperatura ambiente esté el queso mascarpone, más fácil va a ser de manipular. Pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a poner por aquí. Retiramos los potes y le ponemos el azúcar. Y esto lo vamos a ir batiendo con paciencia hasta que esté blandito. ¿Veis? Con la varilla, poco a poco. Me va a llevar unos 5 minutos. Si fuera una varilla eléctrica, pues sería muchísimo más fácil. Vamos a ir dándole hasta que esté todo bien mezclado y que sea como una crema. Así queda. ¿Veis? He estado como unos 5 minutos. Cuesta bastante, pero con paciencia lo conseguís. ¿Veis? Vamos retirando así un poco. Ahora vamos a agregarle los huevos de uno en uno. ¿Veis? También con paciencia. Tenemos, por ejemplo, aquí uno. Lo rompemos primero por aquí un poco. Y poquito a poquito lo vamos así incorporando. ¿Ves? Cuando vemos que el naranja ya casi no se aprecia, le agregamos el siguiente. Me voy a quedar hasta que lo consiga, para que veáis que tampoco lleva tanto tiempo. ¿Ves? Rascamos por los bordes. ¿Ves? Y ahora es momento de seguir con el siguiente. ¿Veis? El segundo huevo. Y hacemos lo mismo. ¿Veis? Lo rompemos por aquí un poco. Y así. Hasta que desaparece el huevo. Hasta que no lo vemos por aquí. Y le agregamos el siguiente. Así hasta llegar a los 7 huevos. A los 8, perdón. Cada vez que le agreguemos un huevo más, va a ser más fácil, porque la mezcla va a estar menos espesa. ¿Eh? A partir de este, ya vamos notando cómo esta mezcla, pues, es más fácil, ¿no? Lo complicado no. Lo que te pone el brazo fuerte es lo del principio, lo del azúcar con el queso. Pero si tuviéramos el queso en temperatura ambiente, gente madre hermosa, os digo que no nos hubiera costado tanto. ¿Veis? Vamos a poner uno más. No lo vamos a alargar tanto. Así que nada, dejadme hasta... Ya sabéis, ¿sabéis lo que pasa? Que me he acostumbrado a cortar muy poco las recetas para que realmente vayáis viendo las texturas que va
que va tomando a cada ingrediente que le vamos agregando. Para que os atreváis. Yo cuando busco alguna receta nueva, yo también busco recetas nuevas, no os penséis. Me gusta que se vea con claridad todo, todos los pasos, que no haya saltos extraños. Eso es lo importante para atrevernos. Así que nada, los dos últimos sí que los voy a hacer rapidito, cámara rápida, y así no os aburréis. Así nos quedaría la textura. ¿Veis? Una vez tenemos esto así, le vamos a agregar la nata. Toda de golpe y vamos a seguir batiendo. Escogemos toda la nata, se la ponemos, apuramos bien que no quede nada dentro. Aquí la segunda. Esto está muy bueno, ¿eh? Eso está muy bueno. No os he dicho, cuando he empezado la receta, he puesto el horno a calentar a 200 grados, el fuego por arriba y por abajo, sin ventilador. ¿Veis? Vamos a coger esto y vamos a incorporarlo bien. Ya sabéis que la nata también tiene pegotes gordos. Le damos por el centro, le giramos un poco. Y lo mezclamos súper, súper bien. De esta manera. Esto ya lo tenemos bien incorporado. Y ahora venimos con la maicena y la incorporamos. Si queréis que esto os quede con una textura más firme, ponedle el doble, ¿vale? Si no os importa que quede poco cuajado, un poquito muy cremoso, ponedlo así, ¿vale? Le vamos a dar bien hasta asegurarnos de que no quede ningún pegotito, ¿vale? Si tenéis dudas de que os puede quedar algún pegote, no dudéis en utilizar la varilla, la Turmix de toda la vida. Lo trituráis y os quitáis de dudas. Para que veáis que yo también, estas cosas pueden pasar. Tengo dudas de si hay algún grumo de maicena o no, entonces no dudemos en utilizar la varilla, la Turmix de toda la vida. ¿Sabéis lo que pasa? Que como todo lo que hay dentro está tan, tan, tan frío, la nata está fría, lo que lo acabo de comprar, la nata del mascarpone, todo está frío. Entonces me da miedo de que quede algún grumo y que la tarta no se me cuaje. Así que lo voy a triturar. Todo bien triturado y así me quedo más tranquila. ¿Veis? Ahora sí que estoy segura de que aquí no ha quedado ninguna traza de nada, ni de maicena, ni de nada, y ahora sí que estoy más tranquila. Nos vamos ahora a por el molde y vamos a... Tengo ya esto bien mezclado. Os comento, yo molde desmoldable no tengo tan grande. Entonces voy a utilizar esta olla de hierro para meterla al horno, ¿vale? Tenemos por aquí un papel de horno. De estos, voy a hacer un poquito más, me voy a alejar un poquito para que lo veáis bien. Mirad, esto lo vamos a poner en cruz. Vamos a poner una así, voy a retirar esto un poco. Voy a poner este así y voy a poner otro así, para que no se me desborde por ningún lado. Quiero que esto me cubra bien y quiero que de aquí también esté bien cubierto. ¿Veis? De esta manera, venimos, aplastamos un poco, aunque veamos esto ahora sí, ahora lo vamos a apañar, ¿eh? Poco a poco lo apañamos y de esta manera nos aseguramos de que no se nos va a salir. Bajamos, ¿ves? Aunque quede un poquito así arrugado por aquí, no pasará nada, ¿eh? Cuando lo vayamos a desmoldar, no habrá ningún problema. Es así, me vengo hasta el final, le ayudo un poco, ¿ves? Por aquí también. Lo voy a girar y hago lo mismo. El papel lo he mojado, ¿eh? Lo mojamos para que sea más flexible. ¿Ves? Y aunque por aquí se nos quede corto, aunque aquí hay otro, no va a haber ningún problema. Se quedará ahí atrapado. Esto por aquí, que está sobrando mucho
y quizá nos molesta visualmente, cogemos una tijera y lo más grande lo cortamos. Y por aquí vamos a volcar toda la mezcla. Como podéis ver, el papel se ha ido un poquito para abajo. Lo que he hecho ha sido arreglarlo un poquito y apañarlo, porque me daba miedo que se metiera entre pliegue y pliegue. La verdad que al final no ha pasado nada. Lo he podido meter todo. Ha cabido justo, 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 justo. Estoy por aquí ahora cortando los laditos, porque ya sabéis, si esto... es importante cortar, el papelito, porque si está en el horno y se pone al fuego, puede ser que los papelitos estos que queden colgando por los lados se quemen. Y nosotros, con la nariz, digamos, uy, algo se está quemando. Y abramos el horno antes de cuenta. Así que nada, perder un poquito de tiempo en cortar el papel para no arriesgarnos a abrir el horno antes de tiempo. Esto, gente muy hermosa, va a ir al horno y ha estado en total de 1 hora y 10 minutos. El fuego por arriba y por abajo, 200 grados. Cuando he visto que ha empezado a tostarse por arriba y no estaba cuajado, lo que he hecho ha sido taparlo. Mirad, gente más hermosa, han pasado 50 minutos. Tengo por aquí un cuchillo. Vamos a meter por aquí, por ejemplo. Aunque todavía estoy viendo que está bailoteando bastante. Todavía sale un poquito húmedo. Lo voy a dejar 10 minutos y ya está. ¿Vale? Lo voy a tapar con la tapa y que termine de cocerse. Mirad, gente más hermosa, esto es al día siguiente. Ahora, con mucho cuidado, vamos a sacarlo entero. No lo vamos a volcar, si no la liaríamos muy parda. A ver, si no puedo sola, voy a pedir ayuda. A ver, ahora sí que se puede. ¿Veis? Lo sacamos. Muy importante, que repose, gente madre hermosa. Sabes que cuando es una receta que no hace falta reposo, se agradece, pero cuando es una receta que tiene que reposar mucho, hay que decirlo y hay que dejarlo claro. Vale, estoy pensando dónde lo voy a servir, porque esto, una vez que quite el papel, no hay que manipularlo mucho. Mirad, un truco para cuando sea algo un poco delicado. ¿Veis? Os venís aquí, lo acercáis y con cuidado nos ayudamos así. Y así no nos arriesgamos a que se deforme ni nada. Directamente el de abajo. ¿Quién eres? Con cuidado lo retiro. ¿Veis? No nos vamos a arriesgar, gente más hermosa. Lo voy a poner aquí, con cuidadito. Así. Ahora, con cuidado, rompemos y poco a poco, vamos retirando. Esto va a estar muy bueno, Esto es de lo que nos gusta, gente más hermosa. Casero, fácil, con ingredientes de andar por casa. Y tenemos un postre de lujo. Que a mi madre le encantaría. Y a mi abuela más. Así. Poquito a poquito retiro. Para romper lo mínimo posible. ¿Veis? Ahora es momento de con cuidado. Esto por aquí. A la boca. ¿Qué quieres? ¡Oh! ¿Cómo está? Menudo pecado. Menudo pecado de receta. Buah, estoy babeando. Ahí. Poquito a poquito. Es que no le voy a poner nada. Ni azúcar glass, ni azúcar gloss. Ni mermeladas. Es que mirad, gente madre hermosa. Es que solo así. Solo así. Es que esto se lo tengo que enviar a la Toñi. Esto hay que enviárselo a la tema hermosa. Es que, ¿qué se puede decir a esto? Mirad qué alta ha quedado. Es que no te falta ponerle nada. Vamos a cortar para que veáis cómo ha quedado esto, pero esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. No tendrás más que decir. Y por aquí estamos cortando la tarta, gente madre hermosa. Deliciosa. Está completamente cuajada.
Es una tarta muy cremosa, pero completamente cuajada. Y está deliciosa, de verdad. Probadla en casa. Si no queréis echarle tantos ingredientes porque sois menos en casa, pues le echáis la mitad y ya está, no hay ningún problema. Mirad qué espectáculo. Decidme que esto no es un pecado. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y como siempre, Zaha, Urraja, Salam alaikum.